Hola personas que me están viendo en este momento, esto es el micrófono, comenzamos. Hoy es domingo de The Last of Us y platicaremos un poco del segundo episodio. Antes les recordamos que si no has visto la opinión del primer capítulo, pases a nuestro canal para que estés al corriente. En este episodio podemos ver parte del inicio del contagio, cómo el hongo Cordyceps empezó a evolucionar infectando a los humanos. Por otra parte, los protagonistas inician el camino para encontrar a las luciérnagas, el grupo rebelde al que entregarán a Ellie para conseguir armas y provisiones. En su camino se encontrarán con las ruinas de la vieja ciudad y con la sorpresa de que está llena de infectados. A diferencia del primer capítulo, este lo sentí un poco más dinámico. Creo que los personajes tuvieron más oportunidad de tener más diálogos entre ellos, pero sobre todo se sintió un ambiente diferente. La actuación de Bella Ramsey brilla con cada escena. Cómo se maneja con sus compañeros, cómo son sus diálogos, hace que le dé como más frescura y dinamismo al capítulo. Joe le dice algo y enseguida ella contesta con su actitud rebelde. Sabemos que cuando la producción de HBO está en un proyecto, nos entrega pura calidad, y aquí no es la excepción. Los efectos de los zombies se ven bastante bien. Incluso sabemos que todo es CGI, la ciudad es CGI, pero lo hacen ver tan natural, tan real. De repente cuando pisan algún hongo o cuando pisan alguna rama, se ve como esta cruje. ¿Sí me explico? Eso le da un toque grande a la serie, porque sientes que vives como un capítulo, pero de una película. No sé si me doy a explicar. Por otra parte, a pesar de que sí tiene sus momentos cómicos, también se ve el sentimiento cuando pasa algo malo. O sea, Pedro Pascal te lo puede reflejar mucho. Cuando está enojado, cuando está serio, cuando se preocupa, rápidamente le hacen como un close-up a la cara y se ve. Eso te mantiene entretenido. Ahora también este capítulo duró menos que el primero duró un poco más de una hora, este duró aproximadamente como unos 30-40 minutos, entonces ya los demás capítulos no sé si el final también, pero serán como de este rango de tiempo. Tendremos que esperar toda una semana para ver el siguiente, y no sé ustedes, a mí personalmente me gusta mucho estar esperando el siguiente capítulo y el siguiente capítulo, porque me da como esas ganas de que ya llegue el día, ¿no? Pero habrá muchos también de ustedes que se van a esperar hasta que salga toda la serie para aventarse un maratón. Por eso, déjame aquí abajo en los comentarios cómo te gusta ver las series. ¿Te gusta verla capítulo por capítulo? ¿O te esperas hasta que salga toda la serie? ¿No te gusta estar esperando? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. También, si ya viste el capítulo número 1 de The Last of Us, déjamelo aquí. Y si ya viste este segundo capítulo, dime qué piensas, si te gustó, si no te gustó, si te está gustando la serie, aquí abajo en los comentarios. Y también, pues les recordamos que cada semana vamos a estar haciendo el video con la mini opinión del capítulo para que les den seguimiento y que lo compartan con sus amigos. Por mi parte es todo y como siempre me despido, nos vemos en el próximo video. Bye.